Hola! Benvenuto o benvenuta a questo nuovo video di Magicamente, lo Spiega News Video, se ci spara ad aspettare la magia nei tuoi mente. Oggi che era il tuo esempio di come utilizzare la memoria visuale, e l'esempio che traio è il seguente. Sempre dentro del contesto della Costituzione spagnola, in questo caso stiamo dentro del governo e l'amministrazione, immaginate che quiero visualizzare lo organo di appoggio e di collaborazione. Come puoi farlo? Bueno, lo primero è utilizzare lo dos metodo che ti spieghé. O buscamos una palabra con un sonido parecido e che sia facilmente visualizzabile, e già va a rappresentare para sempre nuestra palabra o nuestro concetto, o elijo algo relacionado. Vale, pues ya sabes que mi imagen de órgano es un órgano. Órgano de apoyo y colaboración. Apoyo, pronuncio en voz alta, apoyo, pollo, pollo, y connetto con un pollo, así que un pollo va a ser siempre la imagen de apoyo, aunque no tenga nada que ver con el significado, pero me da igual, porque yo decido que esto va a ser el representante de alguna manera de la palabra o del concepto de apoyo. Y colaboración, lo pronuncio collaboración, me quedo con la primera parte con cola, y cola me hace pensar en una Coca-Cola. Así que la Coca-Cola va a ser la imagen de ahora para adelante de colaboración. ¿Y ahora qué hago con esos tres elementos? Lo uno para crear una pequeña historia. Pues me imagino, entonces teníamos, resumiendo, teníamos al órgano, al pollo, apoyo y la Coca-Cola colaboración. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a juntarlos. Entonces me imagino que voy a tocar un órgano, ¿vale? Y me imagino el sonido este tipico dell'organo quando lo tocco, e dell'organo sale un enorme pollo tomando una Coca-Cola. Organo di appoggio e collaborazione. Como puedes ver, es muy fácil, es súper divertido recordar conceptos y transformarlo en imágenes. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!